En el cultivo de pepino tenemos diversas herramientas para controlar el tris que hace daño en el fruto, provocándole deformaciones principalmente y maltratando la planta, envejeciéndola bastante. Entre ellas tenemos las placas cromáticas, tenemos Ambliseius suisky, contamos con la lobularia y en los últimos años con las sueltas de Orius levigatus, tanto en ninfa como en estado adulto. Beneficios de la suelta de Orius es que este insecto es capaz de comer todos los estadios de tris, con lo cual es una ayuda al Ambliseius suisky, que ya lleva meses en la planta alimentándose de las primeras puestas y de los primeros estadios larvarios. La suelta de Orius, pues ahora cuando estamos finalizando el cultivo, pues dijéramos que el tris ya se dispara un poco, pues veo que es bastante efectivo porque ataca a todos los estadios del tris, tanto adulto como larva, y entonces pues lo veo una herramienta eficaz, sobre todo finalizando el cultivo en pepino. La suelta de Orius se realiza en la zona en la que nosotros nos encontramos, sobre todo en los meses de diciembre, enero y febrero. En esta fecha es cuando suele haber las entradas más fuertes de tris. Coincide además que el ciclo biológico de Orius en estos meses es bastante largo, con lo cual tiene poca movilidad y la reproducción es bastante lenta. Así que las sueltas las tenemos que hacer muy localizadas, en los brotes tiernos, cerca de ese pepino que se está formando en la cabeza, y a una dosis que valoraremos en función de la entrada de tris. Gracias al Orius nos permite obtener un fruto más comercial, dando posibilidad del cultivo que se alargue más en el ciclo. Es fundamental también para, como herramienta más, junto con el Orius y las placas cromáticas, tener la zona de reservorio de lobularia a lo largo de pasillos y de bandas, las cuales también serán indicativos de la presencia de tris en el invernadero y nos ayudarán a la instalación del Orius. Después el Carpogryphus, pues es un alimento para el suisky, que en época que hay poca comida para el suisky, y se alimenta muy bien y se ve con las lupas y demás, se ve perfectamente cómo el suisky se reproduce y cómo se va extendiendo por toda la mata. Pues gracias al control integrado de plagas tenemos cultivos con menos residuos, y lo que nos favorece también es la entrada de auxiliares externos, obteniendo una mayor biodiversidad dentro del invernadero. Esto además contribuye a tener una mejor sanidad vegetal al final del cultivo.